También vas a tener más oferta vinculada a aquella hacienda que él, de alguna manera, productores buscando el engorde con kilos más baratos a pasto, todavía la tienen en proceso de engorde. En la medida que el invierno empiece a marcar un poco más de rigor, empiecen más heladas, los campos empiecen a achicar, esa hacienda también va a empezar a aparecer. O sea, desde el lado de oferta uno ve que vamos a tener un mayor abastecimiento. Del lado de demanda, así como yo mencionaba, tuvimos un problema de más allá de la inflación, del ajuste del precio de la hacienda y su traslado a nivel minorista. El dato de estudios de mercado y el relevamiento de precios que hace el IPCBA nos da que en el último año la carne vacuna aumentó de mayo a mayo alrededor de un 70%.